si ustedes recuerdan, el partido en primer momento planteó la oportunidad de tener abastecimiento para, por supuesto, romper con todo lo que significaba la cadena de distribución privada, comercializadora, que indudablemente a través de la denuncia que recibió el partido comunista de Venezuela, se evidenció, por supuesto, un nivel de sabotaje que significa la distribución de los insumos básicos de los alimentos, medicina, a nivel nacional. Pero hay que señalar que entonces el trabajo que viene desarrollando el Partido Comunista de Venezuela, con el Poder Popular, con los trabajadores y trabajadoras, con los consejos comunales, con todos los consejos populares de abastecimiento, se percibe, se rescata, se evidencia una creciente preocupación y malestar por los altos precios que se ven en las calles y que momento de ir al supermercado y hacer mercado al momento de la adquisición de los alimentos, por supuesto, entonces golpea al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Es importante señalar que parte de lo que se ha percibido del pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, pero donde también hay que destacar ese pueblo venezolano, en su gran mayoría, frente a esa situación, entiende el papel que hoy, el rol que juega todo lo que significa las grandes empresas, el sistema capitalista, por supuesto, la red de distribución privada, en lo que significa la especulación, en lo que significa el respeto a las leyes venezolanas. Quiero decir con esto que hoy en la, formalmente existe un control de precios establecido por el gobierno nacional a través de las leyes, a través de las resoluciones que emanan de los organismos del Estado venezolano, pero en la práctica, por supuesto, se violenta estas leyes y se pretende aplicar una liberación de precios. Es lo que, por lo que uno se consigue, por supuesto, y esto lo aplican, y hay que señalarlo así, empresas privadas, empresas que hoy tratan o vulneran, violan las leyes que son emanadas del Estado venezolano. Hay un nivel de conciencia hoy importante de la mayoría del pueblo venezolano, de nuestro pueblo, que entiende lo que está ocurriendo, a pesar de ese malestar, y por supuesto, está convencido nuestro pueblo, ya se lo hemos evidenciado, que la salida es a través de cualquier rectificación que se pueda hacer, es a través de un proceso revolucionario, es a través de la revolución, rectificación de revolución, una rectificación que se aplique con mayor fuerza por parte del gobierno venezolano, del Estado venezolano, el respeto a las leyes, el respeto, por supuesto, a las resoluciones en función de proteger el poder adquisitivo del pueblo trabajador, del pueblo venezolano. Y por supuesto, impulsar con mayor fuerza la red nacional de distribución y acelerar esa red, acelerar la construcción de los consejos populares de abastecimiento que han sido creados, muchos estados del país, pero que entendemos que hoy es insuficiente, que hay que fortalecer aún más la creación de estos instrumentos y de estos consejos populares de abastecimiento y que permitan, por supuesto, que esa distribución se masifique, parte entonces de esa política que se debe desarrollar y, por supuesto, a través de los instrumentos que se han venido creando, que son claves, inspectores, clasificados, que permiten entonces esa fiscalización, es importante hoy dotar a los inspectores de mayor capacidad jurídica para que puedan ser más eficaces en el desempeño de su trabajo en la Contraloría Social, que permite entonces que ese poder popular sea dotado de mayor capacidad jurídica.